Santiago, 25 de julio. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículo del 20 al 28. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeos y se postró junto con ellos para hacerles una petición. Él les preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó, no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí podemos. Y él les dijo, beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre le tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a ser servido, sino a servir y dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús ha dicho el tercer anuncio de su pasión, les anuncia que el Mesías tenía que sufrir afrentas por parte de los judíos y de los gentiles. Jesús quiere hacer ver a los suyos que es consciente de todo y que acepta libremente todas las consecuencias del mensaje que está comunicando. Jesús caminaba delante de ellos. Los discípulos les siguen asustados, nos dice Marcos. Lucas dirá que ellos no comprendieron nada de esto. Era un lenguaje misterioso para ellos y no comprendían lo que les decía. No podían comprender cómo el Mesías, que según la creencia judía casi general, había de ser glorioso y triunfador, el salvador del pueblo, habría de ser condenado por el Sanedrín y morir. El anuncio concluye con la resurrección. El fin no será la muerte, sino la vida. No será el fracaso, sino la victoria. Inmediatamente después del tercer anuncio de la pasión, en un contraste sin duda intencionado, Mateo y Marcos nos cuentan la petición de los hijos de Zebedeo, que no han sido asimiladas sus palabras. Mateo menciona a la madre para justificar a los hijos. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de accesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaikor Campusano. Santiago y Juan eran dos discípulos que se habían planteado el estar cerca de él en el reino de Dios como una operación de prestigio y de búsqueda de ventajas personales sobre los demás. Ellos interpretaban el reino que anunciaba Jesús como la instauración de un estado teocrático poderoso que dominaría sobre todos los demás pueblos. Jesús le responde primero señalándoles el precio que deben pagar por el seguimiento, un seguimiento que pasa por beber el cáliz, que indica su camino de lucha y de martirio, su bautismo. Los dos hermanos dicen que están dispuestos a todo con tal de conseguir el poder. Palabras fáciles que decimos cuando en nuestra vida no hay compromiso. Deben tener claro que le siguen para compartir con él su destino. Lo mismo que él no llegará a la gloria más que a través de la muerte. Le sucederá a todos los que quieran ser discípulos suyos. Sus ambiciones de los primeros puestos están fuera de lugar. El discípulo debe estar en comunión con el mismo destino de Jesús, servir hasta la muerte como el único camino de vida verdadera. La indignación de los otros 10 se debe más a la envidia. Ellos también deseaban los primeros puestos. Esta pericopa fue compuesta en un tiempo en que empezaban a sentirse las primeras luchas por el poder en la iglesia. Jesús les dice,
saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. El poder llega a corromperlo todo. Y Jesús aclara, no será así entre ustedes. Jesús indica el rescate de la humanidad, enseñándonos a vivir como auténticos seres humanos, abriéndonos al camino de la verdadera vida, dando la suya. Desvirtuamos el Evangelio siempre que lo anunciamos con poder. Lo recuperamos cuando vivimos con sencillez las bienaventuranzas, cuando somos servidores de todos. Hoy, al celebrar la fiesta del apóstol Santiago, debemos agradecer a Dios el ejemplo y el testimonio de aquellos primeros seguidores de Jesús, y agradecer también, sobre todo, la fe que de ellos hemos recibido, y vivir la alegría y la responsabilidad de ser también nosotros vasijas de barro como ellos, portadores del tesoro de la vida nueva de Dios. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.